¿Qué tal, mis amigos? Excelentísima tarde. El día de hoy te traigo una receta fenomenal, vendidísima en México, en toda Latinoamérica, y son las banderillas de salchicha. Así es que espero te quedes conmigo a ver este paso a paso, y de verdad, donde quiera las venden. Así es que espero te guste esta receta, y lo mejor del caso es bien económica, bien sencillita, y aparte que te traigo un aderezo fenomenal que te va a encantar con tus banderillas. Así es que ya sabes, si no tienes negocio para una tardecita de televisión, esta receta es fenomenal para ti. Porque te preparas unas 20, 25 con toda la familia, a los aderezos, a la mayonesa, a lo que tú gustes, y van para adentro, ¿verdad? Así es que vámonos a ver este paso a paso sencillito y así, mira, rapidito. ¡Vámonos! ¿Qué tal, mis amigos? Pues el día de hoy les traigo una receta que ya hacía algún tiempo me habían pedido, ¿verdad? Y no me había dado la oportunidad de grabárselas. Y pues en México se venden mucho. No sé en otros lugares, en otros países, pero aquí en México sí se venden mucho. Y son las banderillas de salchicha. La receta de cuando yo tuve negocio hace como por ahí de 12 o un poquito más de años, 13, 14 años. Yo vendía muchas las banderillas porque la gente les encantaba. Así que vamos a proseguir a la receta del día de hoy. Y lo principal, pues obviamente es harina. Yo hacía la mezcla con agua, pero tú puedes sustituir la leche por agua en la misma cantidad. Y realmente para que nos salga barato, pues yo usaba agua. Pero hoy como las voy a hacer aquí para la casa, pues le voy a poner lechita. Pero ustedes háganla con agua, ¿sale? O con leche, igual es económico. Bueno, pues lo principal es tener una jarrita o un traste profundo porque de verdad se te va a hacer mucho más fácil. Si no, tú lo puedes preparar en un traste grande y vaciarlo en un vasito. Y cada vez que se te vaya acabando, pues rellenando, ¿verdad? Lo primordial que voy a hacer es agregar un huevo aquí. Así directito. Y vamos a agregar un puñito de sal. Mira, es como media cucharada. Que se sienta la salecita en la cortecita de la banderilla. Y le voy a agregar unas 3 cucharaditas de aceite. Una, dos, tres. Porque recuerda que esto es como hacer una mantecada lo de afuera. Pero obviamente con ese delicioso sabor de la salchicha que ya tenemos por acá. Así es que ahorita voy a agregarle 250 mililitros de leche o de agua, lo que tú tengas a la mano. Eso es lo que le vamos a agregar. Pero yo me voy a basar porque mi traste tiene medidas. Así es que aquí dice 100 mililitros, voy a tener que poner hasta 350 mililitros. ¿Sale? Los vamos agregando de poco a poquito hasta obtener la cantidad. Ahí está. Son 250 mililitros de leche o en este caso pues agua, lo que tú vayas a utilizar. Ahora polvo de hornear, vamos a ocupar la mitad de una cuchara, como la que ves aquí. Y voy a agarrar una taza de harina. ¿Ok? Es una tacita lo que vamos a estar ocupando. Que serían 120 gramos. Ahí está. Y ahora, si ustedes tienen un batidor de globo, pues lo utilizan. Yo tengo este pisapapas que me gusta mucho. Vamos a empezar a hacer así, mira. A mezclarlo. Que se mezcle la sal. Que se mezcle el huevo. Mira. Todavía ocupa harina. La harina se la tenemos que ir agregando a como la vaya ocupando. Ay, ay, ay. Una segunda taza es harina de trigo todo uso. Ok, y volvemos a hacer lo mismo. A batir. Bien batido. Dos tazas, mira. Dos tazas necesito. Y también en mililitros, si ustedes me preguntan, es una taza lo que yo agregué de leche. Ok. Bueno, vamos a continuar batiendo fuerte. ¿Para qué? Para que nos quede una mezcla bien
bien homogénea, que no vayamos a tener grumos. Por eso me gusta con esto, con esta cosa. Ok. Y ya. Tenemos nuestra mezcla, mira. Nuestra mezcla bien hecha. Ahora vamos a pasar al área de las salchichas. Cualquier palito es bueno para las salchichas, ¿ok? Yo aquí tengo abatelengua para paleta. Y vamos a ingresárselo así. Obviamente las manos bien limpias. Hay que apretarla para que no nos vaya a romper la salchicha. ¿Ok? Por eso es que la oprimo. Mira. Así nos vamos a ir con todas. Bueno, por acá yo puse mi aceite a calentar en un pocillito, porque yo esto lo descubrí cuando yo vendía lo que viene siendo estas banderillas, que es mejor que tenga profundidad. ¿Ves? Entonces, aquí tenemos ya nuestra mezcla, tenemos nuestras banderillas y necesitamos el cual nuestro aceite tome la temperatura que digamos aquí está buena. Voy a agarrar un pedito de salchicha nada más y vamos a ver si se sube dorándose, es que ya está la temperatura. Y al parecer todavía le falta que agarre. Ya subió, mira, ahí está. Eso quiere decir que ya agarró. Ok. Vamos a ponerlos aquí. A ver si se deja. Ok. Mira. Le damos vuelta. Como si fuera rodillo. Mira. Y luego yo lo que hacía era que volteaba para arriba para que regrese un poquito. Mira. Ok. Ahí está. Adentro de nuestro aceite. Y vamos a repetir el mismo punto. Mira, le tiramos el exceso. Ponte a vender en tu casa, amigo o amiga que me estás viendo. No dejen pasar este dato donde hay buena ganancia. Ok. Déjenme sostenerla aquí. Vamos a meter el segundo. Ahí para que se vayan cociendo. Hay que tener obviamente un plato donde las vamos a ir colocando. De preferencia con una toallita o servilleta. Bueno, pues aquí seguimos en la elaboración de las banderillas. Y pues así, ahora sí que ya sacamos unas, ahorita voy a meter otras. Y nomás es que te den el color doradito, mira, porque la capa es delgada, no es tan gruesa. Entonces la vamos a meter por acá. Y esta la vamos a jalar un poquito. Y mira, ahí están. Y de esta manera es como nos van quedando las exquisitas banderillas que no pueden faltar en las ferias, en cualquier lugar. Si no sabes qué vender, ponte a hacerlas. Estas son buenas. Mira. Buenas y dejan buena ganancia y todo. Mira. Ahí está ya una, mira. Tardan un lapso de 3-4 minutos. Y las vamos colocando acá en una charolita con papel. Pero mira, lo importante es la mezcla. Mira cómo queda, como si fuera crema. Ni tan espesa ni tan aguada. ¿Ok? Uy, estas. Yo me acuerdo cuando yo vendía, yo las daba 3 pesos cada una. Después las subimos a 4 o 3 por 10 pesos. Ahorita
pues te las vienen dando como a 8 varos cada una, pero realmente el costo es muy económico, tú las puedes dar hasta 5 pesos cada una, claro, con muy poquito de los aderezos, porque eso sí, también pues salen caritos, mira. Y mira cómo las saco con mi mano, no está ni siquiera caliente los palitos, no hay peligro del aceite, está muy, muy comodina. Mira, muy, muy comodina esta receta. Pues yo me voy a seguir echando a freír mis banderillas, mira. Me voy a seguir quedando aquí a freírlas. Mira cómo dejo que se escurra. Ya que lo escurrido se hace delgado, pues lo volteo así, para arriba, para que regrese un poquito. ¿Ves? Y va para adentro. Y la otra hago exactamente lo mismo. Hago que escurra. Y luego, ya que el chorrito se hace delgado, pues lo hago así tantito y va para arriba, mira. Y va para adentro. ¿Sale? Bueno, mi gente, pues mira, hay siempre el caso que se le pueden a uno llegar a abrir, como es el caso de esta, ¿verdad? Pero pues mira, las otras quedaron muy bonitas. La verdad que muy, muy bonitas. Y espero pues realmente te hayas disfrutado esta receta y se te haya hecho agua a la boca para que la prepares. Mira, te voy a pasar un aderezo. Si tú lo quieres hacer, pues ya adelante tú, ¿verdad? Yo aquí tengo, por ejemplo, vamos, yo voy a preparar poquito, pero yo te voy a decir a ti si vas a preparar mucho. Vamos a colocar un medio litro de crema o medio kilo de crema. Crema ácida, la que usamos en México para los tacos. Y le voy a colocar una taza de catsup. O sea, la mitad de catsup de lo que sea de crema. ¿Ok? Vamos a colocarlo aquí. Ahí está. Y vamos a revolver esto. Si tú quieres un poquito más de catsup, adelante. Este es un aderezo. Y si tú quieres, le colocamos unas gotitas de salsa. Salsa picante. Ok, igualmente, como va a ser mayor cantidad, pues tú ahí eliges. Y este es el aderezo especial de Julio Tapia. Ok, esto. Y ahora sí. Ay, papaya de Celaya, mira. ¿Quién va a Querétaro que no pase por Celaya? Mira. Delicioso. Delicioso. Bueno, pues de mi parte ha sido todo. Espero les haya gustado este video y me regales un dedito arriba. Mi nombre es Julio Tapia y esto es Recetas para tu Negocio. Bendiciones.